Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, hoy desde este espacio distinto, pero que hace parte del canal Parque Telemedellín. Así que bienvenidos una vez más a esta cita que tienen de lunes a viernes a las 9:35 con el Bienestar Manu. Está muy hermosa hoy. Muchas gracias. Ropa deportiva como todos los miércoles, porque es la cita que ustedes tienen los lunes, miércoles y viernes con el INDER para que hagamos ejercicio. Recuerden que eso es salud. Cristian, buenos días para ti y todos los televidentes. Gracias por conectarse, como tú lo decías, a esta cita con la vida saludable, y eso es Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que nos pueden llamar 268-6033, es la línea telefónica, y si nos quieren escribir lo pueden hacer a través de este WhatsApp 301-786-9174. Pronto van a salir ahí en pantalla los números para que usted pueda tomarle esa foto y en cualquier momento nos puedan llamar. Y preguntar a esos profesionales que vamos a tener el día de hoy, como por ejemplo estamos en una semana muy especial, ¿sí?, que ya les hemos hablado a ustedes de esa invitación a la convivencia, a la paz entre nosotros y al civismo, y precisamente hoy vamos a hablar un poco de eso. Así es, usted sabía que en cualquier momento de nuestras vidas podemos empezar a tener ojo seco. ¿Sabe qué me ha pasado? Sobre, ¿sí?, todo cuando paso mucho tiempo en el computador o en exposición a esa luz azul que llaman, ¿sí?, de las pantallas, todo ese tipo de cosas, me ha pasado, y qué sensación más incómoda, porque eso es uno como con arena. Bueno, si a usted le ha pasado, desde ya puede enviarnos las preguntas a ese WhatsApp, repito, 301-786-9174. Y si nos quieren llamar, recuerden, 268-6033. Vea, me están diciendo por acá la productora Laura, que saludamos y le mandamos un beso, es 268-6030. Hoy es 30. 30. Hoy es 30, pero el 33 déjemelo guardado, pero hoy es 30. Caballero, ¿vino listo para hacer buenos abdominales? Empecemos el programa del día de hoy con esa frase motivacional para que todos ustedes apliquen en sus vidas y en su hogar. Estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir. Qué tristeza, ¿no? Vivimos en el miedo. Vivimos con miedo. Además, porque empezamos a tenerle miedo al miedo. Oiga, usted está hoy, mejor dicho. Es que eso es un tema que yo quiero coger en redes sociales, en las mías, que es @estevesmanuela, por si usted me quiere seguir. ¿Usted tiene redes sociales? ¿Cuáles son sus redes sociales? @CristianBarreraG. Muy bien, entonces, y yo decía, pero ¿qué es la vaina del miedo que le tenemos al miedo? Exacto, y el miedo a vivir, pero el miedo también a morir. Entonces, nos quedamos en ese limbo, en donde finalmente lo que hacemos es pasar una vida sin disfrutar, sin reír, porque estamos con esos temores continuamente, con la ansiedad y con un montón de elementos más que no nos dejan disfrutar la vida. Así que el programa de hoy, como todos los programas de Mi Parque, Tu Casa, los invito a ustedes a buscar esa felicidad interna y a aplicar esta frase en sus vidas. Recuerden que si la quieren compartir, también pueden buscarla en las redes de Telemedellín, @Telemedellín, nos encuentran en Instagram. Así es, bueno, recuerden que durante la semana, desde la semana pasada, venimos anunciándoles sobre el tema de la Semana de la Convivencia 2020. Entonces, por eso quisimos traer hasta acá, hasta Telemedellín, hasta Mi Parque, Tu Casa, a el subsecretario de Gobierno Local, Camilo López, para que nos explique cómo va esta semana, y además que todavía nos faltan unos días que podemos seguir aprovechando y nos podemos unir a esta Semana de la Convivencia, que recordemos, hacemos parte de una comunidad, así que tenemos que ser responsables con nuestras acciones, pero también participar de esos buenos espacios. Subsecretario, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Subsecretario, Semana de la Convivencia 2020, jamás pensamos que iba a ser virtual, jamás pensamos que esas actividades se iban a transformar de otra forma, pero aquí estamos y estamos presentes con esta Semana de la Convivencia. Así es, estamos de todas maneras haciendo una mezcla entre lo virtual y lo presencial, en cuanto nos es posible, y seguimos pues cuidándonos del COVID-19, que todavía, sí, está, y la invitación es todavía a estar muy atentos con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué hemos realizado? Pues ya tuvimos un lanzamiento el día de ayer, lo hicimos en el Parque de Berrío, ahí estuvimos con los medios de comunicación, nos acompañaron varios secretarios. Ustedes saben que la Semana de la Convivencia es un acuerdo municipal del año 2006. En este acuerdo participan la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, Seguridad de la Secretaría de Gobierno Local y Convivencia, y también Juventud. Igual se han sumado otras secretarías, pero para que tengamos una semana, como lo dije ahorita, hemos ido o estamos yendo a diferentes lugares, y la idea es también estar compartiendo con la comunidad un mensaje muy pedagógico de convivencia. Así es, subsecretario.
quisiera preguntarle cómo es ese proceso, porque si bien sabemos que toda la ciudad necesita eso y el llamado es para todos los ciudadanos, también hay unos nichos especiales, hay ciertos lugares en donde, digamos, hay una mayor afectación de esos temas de convivencia y esos llamados que, digamos, se deben realizar, que para eso es esta semana precisamente, para aprender a convivir. ¿Qué lugares puntuales, digamos, vamos a tener programación presencial durante esta semana? Bueno, a la primera parte de la pregunta, te respondo que la alcaldía tiene un sistema de información muy importante, que es el sistema de información de convivencia y seguridad. Allí evidenciamos donde la ciudadanía de pronto ha tenido mayores no comportamientos o comportamientos contrarios a la convivencia. Identificamos esto y esta semana la convivencia, las diversas actividades que hemos tenido, las vamos ubicando también allí, donde pensamos nosotros que debe haber un mensaje al ciudadano, un mensaje de mayor compromiso. ¿Cuáles son estas comunas? La comuna 10, que es la Candelaria, digamos, es la que evidencia mayor dificultad con el tema. También está la comuna de Aranjuez. Sí. La comuna de Robledo también presenta esta situación. Y en todos los lugares pues vamos transmitiendo el mensaje. Nosotros esta semana vamos a estar en el corregimiento de San Cristóbal con un evento muy importante el día de mañana después de las 2 de la tarde. Estaremos también el viernes en la comuna 9 por Loreto. Haremos pues como una especie de campaña de sensibilización a la no violencia, a la convivencia. Y el día sábado cerraremos la semana en la comuna 13. Con un evento también muy pedagógico y que terminamos con un concierto de voces por la convivencia. Concierto no presencial. No presencial. Ojo, lo vamos pues a transmitir por Telemedellín. Por Facebook Live, por Telemedellín. Y la idea es que la gente comparta con nosotros desde allí. Subsecretario, ahí estamos hablando de esos eventos presenciales donde las personas con ese autocuidado y con esa responsabilidad que debemos tener en este momento, porque recordemos que el virus no se ha acabado y que tenemos que seguir en este momento más responsables que nunca. Entonces, esa es la parte presencial. Pero si las personas de otras comunas se quisieran vincular a las diferentes actividades virtuales, ¿cómo lo pueden hacer y qué actividades van a encontrar? El día, bueno, diferentes actividades se vienen realizando, como lo digo, muchas secretarías están sumadas a esto, cada una tiene su agenda. Sí. Nosotros desde Gobierno Local y Convivencia y, digamos, articulados con otras secretarías, tenemos, por ejemplo, ahorita a las 2 de la tarde, tenemos el foro, un conversatorio. Este lema de la Semana de la Convivencia es al vivir y convivir se aprende, que es un mensaje que nosotros queremos transmitir, diciendo de que no solamente hay que pasar de la intención, digamos, al hecho, a la acción. Entonces, cuando denominamos nosotros al vivir y convivir es porque, digamos, experiméntelo, vívalo y siéntase bien, porque el mensaje es que hacer, digamos, una empatía con el otro, resolver un problema pacíficamente con el diálogo, este es el mensaje que nosotros queremos dar. Experiméntalo y verás que se siente uno bien, se siente uno en paz. Bueno, más y todas las actividades, por ejemplo, el foro lo pueden seguir en Facebook Live de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad y Convivencia. También Telemedellín creo que lo va a transmitir. Y bueno, todas las actividades estamos transmitiendo en cuanto nos sea posible por Facebook Live. Y es que son muchos los entes también que se suman, no solamente las, digamos, secretarías, sino que también, por ejemplo, el INDER está sumado, el despacho de la gestora social de Medellín también está sumado, y todo esto preparando precisamente esas herramientas para que cada uno desde sus casas, desde sus hogares, desde sus barrios, empiece a transformar la ciudad, a convertirnos en esa Medellín que queremos, una Medellín llena de paz, de convivencia, de amor. Y yo tengo acá una pregunta, subsecretario, y es que esto se tiene que volver un espacio pedagógico también para nuestros televidentes. Cuando hablamos de la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, ¿qué abordan, qué temas tratan, qué servicios, digamos, puede obtener la comunidad aparte de esa subsecretaría? A ver, la Secretaría de Seguridad y Convivencia es una secretaría grande. Hay varias subsecretarías. Ahí está Planeación Operativa de la Seguridad Operativa como tal, Espacio Público, y está Gobierno Local y Convivencia. Dentro del Gobierno Local y Convivencia está todo, digamos, el cómo ayudamos o cómo llevamos cercanamente la justicia a todos los ciudadanos. Entonces encuentras comisarías de familia, inspecciones de policía,
encuentras todo lo que son los trámites o que regulamos el orden a establecimientos de comercio como discotecas, bares, restaurantes, todos los eventos de la ciudad, todo el tema del fútbol, el buen comportamiento y la cultura del fútbol, todos los trámites, o sea, propiedad horizontal, agencias de arrendamiento, es una subsecretaría bastante grande, somos muchas personas las que trabajamos ahí, pero hay una unidad muy especial que es la unidad de convivencia. En la unidad de convivencia tenemos los promotores locales de gobierno, son personas, digámoslo, por normatividad o por acuerdo municipal, ellas están leyendo, observando, escuchando la comunidad, cuáles son las necesidades que tienen los diferentes territorios y ellos dinamizan con los diferentes entes, ya sea policía, las juntas de acción comunal que son muy importantes, las organizaciones sociales, y se va leyendo el territorio y con los analistas de la misma unidad se crean estrategias que luego operan los agentes microterritoriales, que son personas que están llevando toda esta pedagogía, formando, capacitando a la ciudadanía para tener competencias que mejoren la cotidianidad, que mejoren la convivencia en los diferentes barrios. Esa es más o menos una explicación de lo que hacemos en la... ¿Le quedó claro? Muchísimas gracias. Yo creo que sí a todos nuestros televidentes, porque es que a veces sabemos que algo está pasando en la ciudad, sí, pero no sabemos quién lo hace, cómo lo hace, quién se apoya. Así que ya saben que en este caso la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia nos está invitando a vivir una semana de la convivencia y aparte de eso, durante todo el año, un montón de servicios más que nos prestan. Así es. Subsecretario, ¿hay alguna página web, hay alguna red social, hay algún teléfono donde las personas se puedan comunicar, ver esa programación? Sí, la tenemos colgada en la página web de la Alcaldía de Medellín y en el link de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Todas las actividades las tenemos ahí muy bien agendadas para que la gente participe, entre, esté en interacción con nosotros en la página también. Bueno, subsecretario, muchísimas gracias. Subsecretario de Gobierno Local, Camilo López Bermúdez. Ya saben ustedes entonces la invitación esta semana, la Semana de la Convivencia, no solamente para que se conecten con las actividades que tiene programado, digamos, el gobierno local, sino también para que ustedes desde su casa empiecen a aplicar esa sana convivencia. Lo voy a agendar para que el sábado entonces participemos de este concierto, que ya es el cierre que vamos a tener, que va a tener la transmisión no solamente por el Facebook Live, sino también a través de nuestro canal Telemedellín, a partir de las 4 de la tarde. Así es. 4 de la tarde tenemos ese compromiso y además es ese cierre. Recuerden que no es un concierto presencial, pero sí queremos que ustedes a través del internet se vinculen a eso y hagamos ese cierre. Y recuerden, la tolerancia hace que tengamos una buena convivencia y eso. Subsecretario, muchas gracias por estar aquí en mi parque, a tu casa. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un pequeño corte. Vamos a corte y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y me trasladé para la mesa donde mucha información sale. Entonces, Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Manuela, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar del colágeno y su importancia para que empecemos con ese consumo responsable de esto. Efectivamente, Manuela, vamos a hablar de colágeno. Siempre lo decimos, no cualquier colágeno, este colágeno tiene unas características especiales y de la importancia para la salud. El colágeno, como bien sabemos, lo hemos venido repitiendo, es una proteína que está en nuestro organismo, una proteína con una función fundamental, y porque es la que estructura las células de nuestro organismo, la que le da sostén a muchos tejidos de vital importancia para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Estamos hablando articulaciones, fundamental, esa es una de las enfermedades que más sí. padece la población colombiana con el tiempo. Los músculos, la salud y la firmeza de los músculos, hablamos de la circulación, incluso tiene funciones tan importantes como la de la salud visual, porque está presente en el humor vítreo, y adicional a eso, nuestro colágeno tiene vitamina B2, que es la encargada de hacer un mantenimiento de la mucosa epitelial, que también es muy importante para la salud visual. Con características muy especiales, sí. como bien lo decía. Primero, que es hidrolizado. ¿Qué significa eso? Que la molécula se hace mucho más liviana para que el cuerpo la pueda procesar con mucha más eficiencia y llevarla a los tejidos que la están demandando. Eso es muy importante, Manuela. ¿Por qué? Porque resulta, siempre lo hemos dicho, es un evento por el que todos vamos a pasar. Algunos ya lo están padeciendo, sienten esos signos de alarma, y es que alrededor de los 25 años, el colágeno que tenemos de manera abundante en nuestro cuerpo y que nos permite que este funcione bien, empieza a disminuir. Okay. La
razón de ser es que el colágeno que encontramos en la canasta familiar, en los alimentos de nuestra casa, son una molécula de colágeno muy pesada. Entonces, para el cuerpo se le hace muy difícil asimilarla y llevarla a los tejidos, por ende, la elimina. Primer factor, hidrolizado. Más eficiente para llevarla a los tejidos que la necesitan, que se vuelve necesario por esa pérdida de colágeno y todos los síntomas que sobrevienen. Ya sabemos, dolores en las articulaciones, cansancio con mucha facilidad porque la salud y la firmeza de los músculos se ve muy afectada, está presente en los huesos, entonces también se empieza a deteriorar la salud ósea, presente en la piel, eso sí lo sabemos por excelencia. Piel, uñas y cabello. Eso te iba a decir, para las uñas y para el cabello, que todas las mujeres queremos como ese empujoncito, pues para tenerlas bien fortalecidas, también sirve. Correcto, este es el empujoncito ideal, este es uno de los elementos que más abundante presencia tiene en la piel, uñas y cabello, y que se encarga de la mayor parte de la salud de este, hace que las líneas de expresión y todos estos signos del envejecimiento se retarden a aparecer y aparezcan con mucha menos severidad, que ya sabemos que ahorita en día aparecen mucho más temprano y prematuramente y con mucha severidad. Bueno, primer factor, hidrolizado. Segundo factor, Manuela, muy importante, nuestro colágeno, que está potenciado o enriquecido con muchas otras vitaminas, es decir, no es únicamente un colágeno hidrolizado, sino que tiene muchas de las vitaminas que son necesarias para un funcionamiento equilibrado, adecuado de nuestro organismo. Estamos hablando de todo el complejo B, desde el 1 hasta el 2, estamos hablando de la vitamina A, estamos hablando de una vitamina muy importante como el calcio junto con el zinc, importantísimo para mantener el sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Sabemos que por estos días es muy necesario, ayuda a combatir virus y aumenta las defensas. Aceites omega 3, 6 y 9, un elemento súper importante para la salud cardiovascular, calcio, fósforo, hierro, magnesio, es decir, todo este tipo de vitaminas que necesitamos para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Es ese empujoncito, ¿cierto? Pero venga, yo le estoy viendo dos tarros y le estoy viendo que me tiene muy buenas noticias con todo ese colágeno hidrolizado, pero yo siento que a veces cuando las cosas son tan buenas, a veces son muy caras. Correcto. ¿Me va a afectar el bolsillo esto? Nosotros hacemos de este producto un producto muy democrático. Sí. Bueno, está al acceso de cualquier persona. Usted sabe que invertir en salud es lo mejor que podemos Así hacer, es. Porque si no, la factura que nos pasa en salud suele ser mucho más cara después. Normalmente un tarro de colágeno es en nuestro tercer factor, que es un precio especial. En el mercado tiene un costo de 80 mil pesos para arriba. La gente que lo consume y es juiciosa para tomarlo sabe que así es. Nuestro colágeno tiene registro INVIMA en una presentación de 400 gramos y en nuestras tiendas o en nuestra página en internet tiene un costo de 59 mil 900 pesos, sin contar el domicilio, que se paga con tarjeta de crédito, recargos adicionales. Pero, como bien sabemos, los consentidos de nuestra empresa son los televidentes de Telemedellín y más precisamente los de Mi Parque Tu Casa van a tener una posibilidad de llevar este producto en una promoción muy especial. Por 59.900 no va a llevar un solo tarro de colágeno hidrolizado, sino que va a tener la posibilidad de llevar los dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido o potenciado con muchas otras vitaminas, por 59.900 pesos, dos tarros por el precio de uno. Nuestro domicilio es gratis, Manuela. Si usted vive en la zona entre Niquía y La Estrella, de Polo a Polo, en el área metropolitana, no le cobramos ningún recargo adicional y lo hacemos llegar a cualquier rincón de nuestro país con un pequeño recargo. Así que las líneas han aparecido en pantalla, pero sí, se las repito. Eso, ¿dónde llamo? 609-0110. Hay que animarse a llamar, Manuela, rápido, ¿sí? Porque la promoción es solamente para 21 personas. Las primeras 21 personas que se comuniquen ya al 609-0110, y la línea nacional WhatsApp 310-513-4100, 310-513-4100 y 609-0110, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. ¿Me repite rápidamente? Claro que sí, 609-0110, ¿sí? 609-0110, llamen, asegure su pedido y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900, domicilio gratis. Muy bien, Giovanni, usted me está hablando de colágeno hidrolizado hoy, pero yo en este momento, con la siguiente nota, le voy a contar por parte de un especialista en gastronomía funcional los beneficios del jengibre, la menta y el limón. Así que no se vaya para que estemos atentos a esta nota. Hola amigos de Mi Parque Tu Casa, mi nombre es Isabel, de Isabel Cocina con Propósito, y hoy quiero enseñarte a preparar una deliciosa y saludable limonada de jengibre. La receta es muy fácil, los ingredientes que necesitas son lo primero que tenemos que hacer entonces es infusionar nuestro jengibre rallado con un poco de agua caliente, aproximadamente unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, que el jengibre haya desprendido todos sus aceites esenciales y todo su aroma, servimos la preparación. Añadimos un poco de limón exprimido. Decoramos con rodajitas de limón, con hojitas de hierbabuena que nos van a ayudar a
mantenernos relajados y lista nuestra preparación. Recuerda que en casa también tú la puedes consumir fría. Lo único que tienes que hacer es añadir agua fría, un poco de hielo, llevarla a la nevera por 15 minutos y listo. Te mando un abrazo y espero que tú practiques esta receta en casa para que disfrutes de todos los beneficios del jengibre. Me encanta el jengibre, me encanta cuidarnos con recetas saludables y sobre todo en esta época que las personas no solamente con ese virus que nos ataca estamos de pronto como un poco, no sé, asustados, sino que también para subir las defensas, para mejorar. Pero bueno, hay otro tema de salud que ahorita hablamos y es precisamente esa salud ocular, esa parte visual que es tan importante y que debemos no solamente cuidar, sino también prevenir. Y para eso nos acompaña el doctor Eduard Rodríguez de la unidad de optometría. Optometría avanzada. Optometra, bienvenido al programa Mi Parque, Tu Casa, y hablemos del ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. El ojo seco pues es definido como una enfermedad multifactorial que afecta como tal la homeostasis de la película lagrimal y genera síntomas oculares. De hecho, la prevalencia de esta enfermedad pues es bastante alta, estamos hablando de un 5 a un 50% más o menos de prevalencia global. Esto obviamente digamos que relacionado con la edad y aparte de eso pues con lo que realizamos cotidianamente. Pero como bien, el uso, o sea, 50% de toda la población de 5 mundial. Al 50, y la frecuencia digamos que está correlacionada directamente con la edad y aparte de eso también está correlacionada con los factores ambientales con los cuales trabajamos en este momento. Dios, o sea, ya. O sea, uno de los dos lo tiene. ¿Qué puedo hacer yo? En estos momentos digamos que puede ser hasta un poco más alta teniendo presente el tema de la pandemia y pues obviamente analizando que muchos trabajadores, muchos estudiantes están en la actualidad pues trabajando desde sus casas frente a un ordenador y muchos de ellos no tienen como tal una ergonomía visual adecuada para trabajar frente a estos equipos. ¿Cuál sería esa? Eso, ahí voy con mi primera pregunta porque yo soy uno de los que cuando paso mucho tiempo en la pantalla, ahorita lo decía al inicio del programa, empiezo a sentir como que me toca parpadear varias veces o echarme gotas o como una especie como de cansancio. ¿Cuáles son también, digamos que esos síntomas? Hay dos factores como muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la posición de la pantalla. Normalmente la pantalla debe estar 30 grados por debajo de la línea de la nariz. Estamos hablando pues del tabique como tal. 30 sí. grados por debajo para ayudar a la convergencia ocular y para que los rayos de longitud de onda azul no den directamente sobre los ojos generando un proceso de ojo seco y de evaporación lagrimal. Aparte de eso, también es muy importante la buena iluminación. Normalmente trabajamos con lúmenes muy bajos y lo ideal sería trabajar con luz natural para generar, digamos, mayor contraste y tener mejor visión como tal. También las pausas activas son fundamentales, ¿no? Que hay veces no se generan estas pausas activas, realmente deben hacerse cada 30 minutos y son importantes para relajar la parte muscular del ojo. Bueno, entonces, a ver, que es que esta información es como tan grande que... Primero 30 grados. Sí, primero 30 grados, que tenemos que hacer las pausas activas, pero ¿cómo en este momento, si aún no he podido pedir la cita con el optómetra para identificar si tengo o no ojo seco, qué puedo empezar a identificar desde ya en mi casa algunas molestias que empiece a presentar el ojo seco? Sí, digamos que hay varios síntomas y signos relacionados. Por ejemplo, uno de ellos es la sensación de arena dentro de los ojos, ¿no es cierto? Sí. Que se genera como tal porque hay una evaporación rápida de la lágrima y al haber esa evaporación pues hay problemas. Aparte de eso también tenemos que tener en cuenta que existen diferentes parásitos, como por ejemplo si nosotros tenemos mucha exposición a aires acondicionados o a ventiladores se pueden generar procesos llamados blefaritis. De hecho hay parásitos que son ácaros, por ejemplo el Demodex folliculorum es un ácaro que realmente se encuentra muchísimo en las pestañas y que genera taponamiento de las glándulas de meibomio, que son unas glándulas encargadas de secretar la capa de grasa de la lágrima, y al generar este taponamiento pues no hay grasa y la lágrima se evapora muy rápido. Entonces es importante ir directamente como tal a lugares especializados. En Medellín creo que existen alrededor de 3 lugares específicos para trabajar ojo seco y donde se hacen diagnósticos acertados como tal y donde se hace detección de Demodex, que es uno de los factores que puede llegar a generar ese proceso de ojo seco. El enrojecimiento y la inflamación también hacen parte de esos signos y esos síntomas que preguntaba Manuela.
¿Cuáles son esos aparatos? Porque me estaba diciendo que hay tres lugares en Medellín. ¿Cuáles son esos aparatos que nos ayudan a que ustedes puedan identificar y puedan dar ese tratamiento específico para la persona? Además, porque uno creería que esto es para solamente las personas mayores. Cuando estamos hablando de los abuelitos, estamos hablando de nuestras mamás, y no es así precisamente. Mire que tú, digamos que tocas dos temas. Uno es cómo es la valoración directamente frente a diversos tecnología que existe para diagnosticar el ojo seco, y el otro son los factores de riesgo que pueden llegar a generar el ojo seco. Entonces, dentro de los aparatos que existen para el tratamiento y para el diagnóstico, existe, por ejemplo, aparatos como el Keratograph, que es un aparato realizado en Jena, Alemania, como tal, y digamos que maneja ciertas escalas para la valoración de los procesos inflamatorios, para la valoración de los daños a nivel epitelial en la córnea, y aparte de eso también podemos llegar a medir la altura del menisco lagrimal. Entonces, digamos que allí tenemos datos objetivos para diagnosticar al paciente en ojo seco evaporativo, en ojo seco mixto y en ojo seco acuodeficiente. El ojo seco acuodeficiente realmente es un ojo seco que puede llegarse a presentar en temprana edad. Hay factores de riesgo, como tú nombrabas, como la edad. Hay otros factores, como por ejemplo la menopausia. Normalmente el ojo seco afecta mucho más a las mujeres, y aparte de eso, pues factores de riesgo ambientales, como exposición a aires acondicionados, como les comentaba anteriormente, y aparte de eso también, pues los factores y antecedentes familiares y personales del paciente. Si hay problemas en la familia autoinmunes o en su defecto del mismo paciente, pues allí se van a llegar a generar procesos de ojo seco. ¿Cuál es de pronto como la gravedad del asunto? Porque la gente cree que no, echa una gotica y listo. O sea, si no se llega a diagnosticar de manera temprana, si no tiene un tratamiento adecuado, un acompañamiento desde esa parte de la salud, ¿cómo podría verse afectada esa salud visual? Digamos que el gran problema aquí es la calidad de vida que tiene el paciente. Un paciente que tiene un proceso de ojo seco severo no es capaz ni siquiera de entrar a un centro comercial o, por ejemplo, a un supermercado, porque el aire acondicionado inmediatamente altera la homeostasis, y aparte de eso genera un proceso inflamatorio, y pues ya sabemos que los procesos inflamatorios generan dolor, enrojecimiento, y pues en el caso ocular el paciente no puede ni siquiera abrir los ojos. Muchos de ellos terminan utilizando gafas en exteriores y en interiores, pues filtros antirreflejos para controlar la longitud de onda azul. En los casos más severos, como tal, pues el paciente ni siquiera puede hacer actividad laboral. Muchos de ellos terminan con pensiones por invalidez. Entonces, lo que se está trabajando en este momento, en la actualidad, es un trabajo terapéutico con lentes de apoyo escleral. Los lentes de apoyo escleral son unos lentes de contacto de hechos de ciertos materiales con mucha permeabilidad de oxígeno, y estos materiales nos ayudan con varios medicamentos a tratar ese problema a nivel de la superficie ocular. Entonces, el gran problema aquí, calidad de vida. Bien, ahí estamos viendo estas imágenes, doctor. ¿Nos puede decir de qué estamos hablando? Aquí estamos viendo un proceso inflamatorio. Bueno, este es un ojo sano como tal. El anterior es un proceso inflamatorio donde hay un daño en específicamente en las células goblet, o conocidas como células caliciformes. Allí hay un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio pues termina obviamente por llevar al proceso de tratamiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, un daño a nivel de las glándulas de meibomio, y estos son los lentes de los cuales yo les hablaba a ustedes, que son unos lentes de contacto, el cual se llena con diversos medicamentos, por ejemplo suero autólogo, que es sangre como tal que se centrifuga, y ese suero autólogo se coloca en el lente y el paciente se coloca el lente para evitar estos procesos inflamatorios que veíamos en las imágenes. Muy bien, tenemos llamada a esta hora. Recuerden, la línea telefónica 268-6030 es el teléfono que tenemos el día de hoy en Mi Parque, Tu Casa. Pero saludamos a esta hora desde la Floresta, José Mejía. Don José, ¿cómo está? Pues muy bien. Hay que decir que muy bien, porque los años no vienen solos, Manuelita. Don José. Un saludo muy especial a ti, que te ves más linda todos los días, más especial, más querida, más rejuvenecida todos los días. Y un saludo también a tu compañero. A Cristian. Me pareció unos animadores estupendos. Gracias. Tengo una inquietud, Manuelita. Sí, señor, adelante. Ve, es que a mí me operaron de glaucoma hace 3 años. Bueno, con rayos láser, y quedé sufriendo de ojos secos. Y cada rato lo que dice el doctor. Entonces, ¿qué me aconseja? La señora mía tiene 79 años y también sufre de eso, que somos con la sensación de tener arena en los ojos. Y se me dificulta mucho la vista por eso. Listo, don José. Entonces, preste pues mucha atención, porque ya el optómetra nos va a contar qué le puede decir pues a través de una llamada. Y muchas gracias por esa llamada, y saludos a su esposa también. Ustedes son fieles televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y eso siempre lo agradecemos. ¿Qué podemos decir?
decir? Bueno, primero que todo también nombrar que otro factor de riesgo son las cirugías. La cirugía láser como tal para corregir miopía y astigmatismo pues deben ser controladas primero con exámenes prequirúrgicos antes de la operación, porque en muchas ocasiones se dañan las microvellosidades de la córnea y ya en la lágrima no se adhiere bien a la córnea y a la superficie, y eso también genera visión borrosa. Entonces digamos que hay que tener muy pendiente esos exámenes prequirúrgicos. Frente al glaucoma, no solo la cirugía del glaucoma, sino también los medicamentos que se utilizan para el glaucoma pueden llegar a generar un proceso de ojo seco. Aquí lo ideal, digamos, frente a la pregunta del paciente es, primero, hay que hacer un diagnóstico acertado. Entonces, lo primero es que hacer un screening como tal con los diversos cuestionarios que existen para determinar la gravedad del proceso del paciente, y posterior a ello ya comenzar con la metodología de diagnóstico, que va desde las pruebas menos invasivas hasta las más invasivas, como la vimos en la imagen, que son los colorantes o las tinciones vitales que nos ayudan a determinar esos procesos inflamatorios. Después de hacer esos exámenes con la tecnología pues, que existe en la actualidad, allí ya sabremos si el paciente tiene un ojo seco acuodeficiente, evaporativo o mixto. Ya cuando hablamos de acuodeficiente estamos hablando de un problema de producción, cuando hablamos de evaporativo es un problema ya glandular, como les comentaba, las glándulas de meibomio, y mixto pues que tiene esa combinación de las dos. Ya teniendo en cuenta el diagnóstico, ya comenzamos a trabajar con el tema del tratamiento. El tratamiento es un tratamiento multimodal. Al ser multimodal entonces puede comenzarse con gotas, también puede obviamente trabajarse multidisciplinariamente con el endocrinólogo para lograr allí controlar un poco esa parte hormonal que puede llegar a generar el proceso de ojo seco. Y también pues obviamente el tema de el tratamiento mecánico. El tratamiento mecánico normalmente se hace en este momento con dos aparatos, que uno es el IPL, que es la luz pulsada de alta intensidad, que también se trabaja en dermatología para las telangiectasias o para los pacientes con rosácea como tal. Y aparte de eso, el iLux, que es un aparato nuevo, llegó a Colombia este año. En Estados Unidos existe hace más o menos unos 2 años, pero no había soporte técnico para Colombia. Y este iLux nos ayuda con la expresión de las glándulas de meibomio, lo que hace es aumentar la temperatura de las glándulas por encima de los 42 grados centígrados, y allí ya se hace la expresión para ayudar a los pacientes con ojo seco evaporativo. Dios, bueno, nos quedamos entonces con las recomendaciones, que una de ellas es acudir a un profesional precisamente para realizar una buena evaluación. Recuerden entonces la pantalla, 30 grados hacia abajo, hacer pausas activas, descansar los ojos. ¿Qué otra recomendación final podemos darle a los televidentes? Hay que ser un poco más consciente del parpadeo, porque normalmente cuando nosotros trabajamos frente a las pantallas del computador, nosotros dejamos de parpadear menos. Eso ya está estudiado, hay varios estudios que lo demuestran. Pasamos de parpadear 15 a 20 veces por minuto a solo 6, 8 veces, y esto genera que la lágrima se evapore muy rápido. Entonces hay que también estar pendiente del parpadeo, y las pausas activas son fundamentales, como cuando hacemos deporte en cualquier gimnasio o al aire libre. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Creo que nos quedó a todos muy claro. Estábamos todos muy atentos con el tema porque es una situación... Ya está con su parpadeo voluntario. Ya está parpadeando. No, hay que ser juiciosos con el tema, además, porque es que son órganos que necesitamos cuidar, y con el tema de las pantallas realmente estamos siendo muy responsables con eso. Así que, doctor Edward, espero que vuelva pronto por acá en Mi Parque, Tu Casa, y abordemos otros temas de salud visual, porque es una situación de responsabilidad que tenemos que hacer. Así que gracias. ¿Alguna red social que puedan seguirlo, que puedan consultar, que puedan acercarse a usted? Sí, pueden consultar en www.optometriahdfotografia.com. Allí van a encontrar varios casos, tanto de ojo seco como diversas patologías oculares, y al correo eduardere14@hotmail.com. Listo, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya seguimos porque nos toca hacer deporte, jovencito. Alisten, así que aliste, vea el espacio, el abdomen. Ay, ay, ay. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, vamos a iniciar primero con esos mensajes, esos saludos que nos dan desde las diferentes redes sociales, esta vez desde el Facebook Live que estamos transmitiendo. Carlos Andrés Murillo Pantoja, buenos días Telemedellín, especialmente para Cristian y Manuela, soy fiel con el programa, muchísimas gracias. También está Rubí Puerta, donde nos dice, buen día, gracias por tan maravilloso programa, saludos especiales a los presentadores, Dios los bendiga, que Dios te bendiga a ti. José Maldonado Mendoza, buenos días desde el Valle Imperial, California, saludos para toda la gente de Estados Unidos también. Dice, saludos de su amigo José Luis Maldonado.
Gladys Sánchez, buenos días y saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bueno. Gracias por la información. Hoy estamos muy internacionales. No, pues qué belleza. O sea belleza, que hoy este ejercicio lo van a ver en todos los rincones del planeta. Van a ver a Cristian haciendo fuerza core y para eso saludamos a Fabián Areiza, nuestro profe del INDER. Bienvenido a mi parque, tu casa, y dígame que no me va a dar tan duro. Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenos días. Duro sí, la verdad sí, va a ser bastante duro. Me encanta. Bueno, moral. Bueno, la idea del día de hoy es que conozcamos un poquito sobre la activación y el ejercicio de la zona core, que generalmente las personas la tienen asociada solamente con el ejercicio abdominal. Sí. Resulta que la zona core es un compuesto de varios sistemas musculares, de sistema óseo, de sistema articular, que ayuda a la estabilidad del tronco y por ende a la estabilidad del cuerpo en general. Entonces vamos a empezar, ustedes me acompañan por favor con la activación, separamos un poquito las piernas mientras voy explicando, activamos, flexionamos un poco las rodillas y vamos con las manos adelante. Siempre es importante hacer una excelente activación para cualquier ejercicio, pero la zona core, como es la zona central del cuerpo y nos ayuda con todos los ejercicios de las extremidades, hay que activarla muy bien. Ahora vamos arriba, uno y uno, seguidito, eso es. Muy bien. Entonces, les contaba, es un compuesto de varios grupos musculares, no solo abdomen, es el diafragma que nos ayuda, separamos las manos y vamos de lado a lado, llevando lejos ese hombro. El diafragma que nos ayuda, además de la respiración, también a controlar la postura del cuerpo. Son también los músculos paravertebrales que están alrededor de la columna, que cumplen una función parecida al abdomen, erectar la columna, erectar el cuerpo, mantenernos de pie. Es la zona pélvica, ahora al frente desde los lados. También la zona pélvica que nos ayuda, además de sostener los órganos y además de los procesos de micción, también nos ayuda a la estabilidad de toda la zona media del cuerpo. Muy bien, ahora desde ahí hacia arriba. Listo. Además de eso, también hay parte del glúteo, también hay parte de la cadera, así que no es solamente el abdomen. Ahorita en los ejercicios nos vamos a dar cuenta de cuáles son los músculos, los grupos musculares que vamos a trabajar. ¿Listo? Siempre es importante hacer una muy buena activación. Hoy por temas del programa lo vamos a hacer corto. Vamos a hacer ahora rotación controlada, no es golpe, solamente movimiento. ¿Listo? Haciendo control siempre de esa musculatura del abdomen, de toda esa musculatura central. Eso. Importante, la zona core para todos los movimientos de las extremidades. Además, no solamente en el ejercicio físico, sino también en la vida cotidiana, en la vida diaria, en las posturas que tenemos laboralmente. Muy bien, ahí vamos a terminar la activación. Me acompañan a la colchoneta. Sí. Listo. Vamos a comenzar primero con la activación del diafragma. Nos vamos a acostar completamente. Listo, vamos a acostarnos completamente, la mirada arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inhalar poniendo el aire en el abdomen con la cabeza acostada y exhalamos contrayendo el abdomen. Vamos a asegurarnos de que la zona lumbar esté pegada a la colchoneta. Inhalamos, exhalamos fuerte y bota todo el aire. Inhalamos poniendo el aire en el abdomen. Muy bien, exhalamos y lo vamos a repetir 3 veces más. Así activamos la musculatura del diafragma. Además, también contraemos la zona pélvica y el transverso abdominal. Listo, ahora vamos a elevar nuestras rodillas, apoyamos la planta de los pies, nos aseguramos de que la zona lumbar esté bien en la colchoneta y además de exhalar vamos a hacer una contracción fuerte en el abdomen. Inhalo y exhalo fuerte, muy fuerte. Sostiene la contracción 3 segundos, 2, 1 y exhala. Inhala, exhala, mantiene la contracción 3 segundos. Vamos a hacer este ejercicio de 6 a 10 veces con ese tiempo de contracción. Inhala, exhala fuerte. De esta manera estamos activando el transverso abdominal, estamos activando la zona pélvica y estamos activando el diafragma. Muy bien. Existen una gran variedad de ejercicios para esta estabilidad de la zona core del abdomen. Una última vez, inhalo, exhalo fuerte y contraigo.
mantengo la contracción 3 segundos y descanso. Vamos a cambiar ahora de la posición supina a la posición prona, nos vamos a voltear. Listo. Nos volteamos, vamos a quedar boca abajo, acostando pecho. Vamos a mantener el mentón también pegado a la colchoneta y abrimos los brazos. Listo. Con los brazos separados vamos a contraer pelvis, vamos a contraer abdomen y vamos a contraer glúteo para estabilizar este ejercicio que vamos a hacer. Y vamos a flexionar las escápulas todavía con el mentón pegado a la colchoneta. Sostengo 4 segundos y regreso. Lo vamos a hacer de 6 a 10 veces seguidas. Eso es, excelente, muy bien. Flexiono, mantengo la contracción en donde les dije, en glúteo, regreso, en abdomen, en pelvis. Muy bien, sostiene, regresa, otra vez flexión, sostiene esa flexión, regresa. Una variación de este ejercicio para aumentar dificultad es con las manos adelante. Listo. Y también elevando un poco las piernas. Entonces elevamos al mismo tiempo. Sostiene 4 segundos. Y regresa. Eleva. Sostiene 4 segundos. Y regresa. Otra vez. Eleva. Sostiene 4 segundos. Y regresa. Es importante, ahora nos vamos a poner en cuadrupedia. Es importante tener en cuenta que el fortalecimiento de la zona abdominal y la estabilidad de toda la zona core es un factor crucial en la disminución de lesiones, de dolores, de molestias, sobre todo de la zona lumbar. En la medida en la que acortamos y fortalecemos el abdomen, reducimos carga en la espalda. Un gran porcentaje de los dolores de espalda se debe a una debilidad abdominal o a una inestabilidad en toda la zona core. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos en punta de pies, elevamos un poco las rodillas y vamos a eliminar esta curvatura lumbar. Listo, apoyados en las manos, vamos a hacer fuerza en abdomen, fuerza pelvis, fuerza glúteo y vamos a inhalar primero y luego apretamos fuerte abdomen. Apriete fuerte, bote todo el aire y sienta cómo se contrae toda la zona pélvica. Hace fuerza ahí. Muy bien. Suelta, inhala. Exhala. 4 segundos. Y regresa. También de 6 a 10 repeticiones manteniendo esa posición. Asegúrese de que los hombros no estén cerca de las orejas. Exhala fuerte, fuerte, fuerte. Y regresa. Una variación que es un poquito más fácil es apoyando rodillas, apoyando antebrazos y hacemos la misma dinámica. Apretando fuerte abdomen, apretando glúteo y apretando zona pélvica, inhalo. Exhalo fuerte y contrae con muchísima fuerza y muchísima conciencia. Otra variación de estos ejercicios en cuadrupedia puede ser ya combinando con elevaciones de extremidades, puede ser una mano, puede ser solamente una pierna, puede ser alternar un brazo y una pierna al mismo tiempo, siempre de acuerdo a mi propia capacidad física. Profe, ¿listo? Esas recomendaciones que usted le puede entregar a las personas, porque usted ya está siendo muy enfático en eso, y es, si tenemos fortalecido nuestra zona core, que es toda esa, no es solamente la parte abdominal, sino toda esa parte de esa, tenemos, nos ayuda también el equilibrio cuando estamos caminando, cuando usted necesita y digamos se tropieza con algo y el equilibrio y la reacción que puede tener nos ayuda en todo eso. Entonces, ¿qué recomendaciones finales que usted le puede entregar a nuestros televidentes? Por supuesto, la recomendación siempre es incluir en una rutina de ejercicio o en hábitos de vida diaria el fortalecimiento de toda la zona core, como tú decías. La zona core nos ayuda a mantener el equilibrio, a tener una buena capacidad de reacción, a evitar accidentes, a evitar lesiones, no solamente mientras hacemos ejercicio, sino también mientras trabajamos, mientras vamos en la calle. Siempre que haya una buena estabilidad de este centro, que es un centro del cuerpo para todos los movimientos axiales, para todos los movimientos de las extremidades, vamos a tener
mayor probabilidad de evitar una lesión y de evitar también de prevenir alguna dolencia crónica, alguna enfermedad. Además, los estados de ánimo también influyen bastante en el tono y en la estabilidad de esta zona. También los hábitos posturales en el trabajo, si estoy mucho tiempo sentado, si estoy en posiciones de pronto que inactiven esta zona. También hay que tener en cuenta que además de lo laboral, hay que incluir el tema salud y el tema ejercicio. Profe Fabián, muchísimas gracias. ¿Cuáles son esas redes donde las personas pueden seguir las actividades deportivas del INDER? Ya se abrieron algunos espacios también, se están reactivando lentamente. ¿Dónde pueden encontrar más información? Así es. En Facebook, por ejemplo, encontramos la página INDER Alcaldía de Medellín. En Instagram también nos encuentran como @INDERMedellín. La Alcaldía de Medellín también hace difusión de todas las actividades del INDER. Y en cualquier otra red social, Twitter, nos pueden encontrar. Ahí se publica constantemente todas las actividades que el INDER realiza. Muy bien, para profe, ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por entregarnos esa información de actividad y fortalecimiento de la zona core. Recuerden que en Telemedellín no solamente nos ves, sino que también nos escuchas. Por eso, en contados minutos, los invito para que se conecten con la emisora, porque el doctor Hidalgo, en consulta a las 10:30 de la mañana, va a tener el tema de renovación plataforma jurídica Alcaldía de Medellín. Va a tener el secretario general de la Alcaldía de Medellín, el doctor Raúl Morales, así que los invitamos para que nos escuchen y nos vean. Así mañana es. Nos vemos. Mañana nos vemos también, 9:35, vamos a quedarnos haciendo ejercicio, porque así como ustedes lo vieron facilito, créanme que se va sintiendo todo ese trabajo, profe. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes televidentes, y recuerden enviarnos esas fotografías también realizando esas actividades a nuestra línea de WhatsApp. Un abrazo gigante, mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Un último ejercicio, profe. Claro, de ¿cuál? Una. Vamos a sostener adelante, el que les mencioné, atrás, sostenemos 4 segundos, 3, 2, 1, regreso sin apoyar y regresamos. Vamos a hacer 6 repeticiones seguidas, regreso y mantenemos el abdomen contraído.